Los franceses son los ministros del infierno, los enemigos más implacables de Dios y de los hombres, los enemigos de todo bien, los apóstoles de todo mal. Mientras la revolución avanza en Francia, Carlos IV se preocupa de que los aires revolucionarios no crucen los Pirineos. Es la reacción a la Revolución Francesa, que se traduce en la censura que ejercen funcionarios de aduanas e inquisidores. Para Carlos IV y su hijo Fernando, la solución a los males franceses está en las fórmulas anteriores a la revuelta. Pero la Revolución Francesa ha supuesto el paso a un primer plano de las clases populares, también protagonistas en la Guerra de Independencia Española. Durante la guerra, los intelectuales participan en la génesis de una constitución. El espíritu romántico y liberal que nace en Europa favorece también la emancipación de las colonias americanas. Demasiados acontecimientos que la corona española no podrá contener. Carlos, cuando es príncipe, se levanta a las 5 de la mañana, oye dos misas y escucha la lectura de cualquier obra didáctica. Pasa al taller de los armeros o al de los ebanistas, donde trabaja en camisa. Su gran afición es montar, desmontar y coleccionar relojes. Ha pasado a la historia como un rey mediocre, pero lo cierto es que le toca vivir un momento histórico difícil y enfrentarse a una figura de gran envergadura, como es la de Napoleón Bonaparte. No en vano, durante su reinado, se organiza la expedición científica de Malaspina, cuyos avances en botánica son notables. Los expedicionarios traían un gran número de láminas con dibujos de plantas. En ocasiones, utilizaban pigmentos conseguidos del mismo vegetal para obtener el color exacto. El resultado es de una gran belleza. Los herbarios, pliegos de papel secante donde se conserva la planta, son otra de las claves para el estudio de la botánica. Todos estos elementos son archivados cuidadosamente, de forma que cualquier investigador tenga un fácil acceso a ellos. En una época de hambrunas y pestes, el estudio de la flora interesa a biólogos, médicos y gobernantes, por su gran importancia alimenticia, terapéutica y económica. De este modo, cada jardín es un proyecto diferente de investigación, conservación y divulgación botánica. Carlos IV deja parte de su poder en manos de diversos secretarios de Estado. Floridablanca, Aranda y Godoy deben aliarse alternativamente con Francia o Inglaterra en las guerras que libran las dos potencias. España, ya aliada con la Francia napoleónica, reanuda las hostilidades con Inglaterra, pero la Armada Británica, a las órdenes de Nelson, destroza a la flota franco-española en Trafalgar. Sin embargo, España mantiene la alianza con Napoleón. Por el Tratado de Fontainebleau, prevén el reparto de Portugal en tres partes, una de las cuales sería para Godoy. Tropas francesas entran en la península con la excusa de ocupar Portugal, pero lo que quiere Napoleón es acabar con los Borbones. Godoy es poseedor, tiene un plan político. Primero, salvar la corona española de una situación de amenaza constante, promovida sobre todo por la Francia revolucionaria y después la Francia napoleónica. La salvación de la corona es uno de estos objetivos. En segundo lugar, se ha caracterizado a Godoy con acierto, yo creo, como el epígono de la Ilustración española. Es el último gobernante ilustrado. Y en tercer lugar, yo creo que también hay un componente importante de su ambición personal, de salvar su cabeza en una situación complicada, como hemos dicho, pero por otra parte, conseguir engrandecer no solamente su persona, sino a sus descendientes. La caída de Godoy está próxima. La nobleza ve en él a un advenedizo y el pueblo le culpa de la presencia francesa en la península. El descontento contra Godoy culmina en el motín de Aranjuez. Hábilmente dirigidos por un sector descontento de la aristocracia, el pueblo ataca el palacio del favorito y obliga a Carlos IV a que lo deponga. Los revoltosos, encendidos, exigen la abdicación del propio monarca, acto que realiza en favor de su hijo Fernando VII.
Napoleón Bonaparte, aprovechando la fragilidad del gobierno español, reúne a la familia real española bajo engaño en Bayona y les obliga a abdicar en favor de su hermano José. El ascenso de Goya y Godoy coincide en España con la emergencia de lo popular. No en vano, un aragonés y un extremeño, dos provincianos como cualquier hijo de vecino, se convierten en dos personas de éxito. Goya es apreciado por los Borbones y por los duques de Alba. Godoy llegará a ser el más poderoso. A través del pintor conocemos hoy el fenómeno del majismo. Los ricos juegan a ser pobres. Esa es su mayor diversión. Se disfruta del anonimato de cada cual respecto a su procedencia social. Altas damas y caballeros se endomingan como la plebe, se ponen las melenas como si fueran guapos del rastro. La aristocracia se traviste y simula ser algo que no será nunca. La gente más ilustre de la corte adopta modales de truhanes. Las duquesas acumulan toreros como amantes. Los aristócratas en suma se divierten jugando a ser plebeyos. Se cuenta que la duquesa de Alba, mediante sus espías en París, era informada de los nuevos trajes adquiridos por la reina y hacía pasear a sus doncellas con trajes idénticos por el Retiro o la calle de Alcalá. El cuadro del 3 de mayo es uno de los cumbres de la pintura occidental, porque el hombre central con la camisa blanca, que está al punto de estar ejecutado, pone sus manos en una posición de crucifijo. Es un mártir del pueblo. Crea algo totalmente nuevo. La manera de alinear las tropas francesas, ¿no?, como una especie de máquina de matar, con los fusiles saliendo de sus brazos, ¿no?, es una cosa tan nueva, tan revolucionaria, que solo a finales del 19 y en el 20 se ha entendido realmente lo que ha hecho Goya allí. Goya es capaz de recoger en su pincel todos los años turbulentos que le toca vivir. Capta un suceso histórico en su realidad más profunda, el estallido de una guerra eminentemente popular cuyo protagonista es el pueblo español. Tras la guerra, aislado por su sordera y la muerte de sus amigos, individualiza su pintura, que se baña de temas trágicos o sombríos. Los españoles no quieren a los Bonaparte. El 2 de mayo de 1808, las clases populares se rebelan cuando dos infantes van a salir del Palacio Real de Madrid. La presencia de tropas francesas en Madrid y la ausencia de la familia real en Bayona propician el levantamiento popular. Se ha descubierto que Napoleón no quiere ocupar Portugal, sino España. Pero tras las abdicaciones de Bayona, José Bonaparte obtiene el trono de España. La idea de España que tiene Napoleón es muy particular y, si se tiene que etiquetar de una manera, es desprecio. No le interesa para nada España, nada más que uno, como una parte de sus conquistas. Desprecia al pueblo español, desprecia a las autoridades españolas y, desde luego, desprecia la cultura y las tradiciones españolas e incluso los propios procesos de cambio que, de manera incipiente, habían nacido en la sociedad española. Frente a esta visión napoleónica de España, José I representa una visión totalmente distinta. Él es, desde luego, una persona que tiene un proyecto reformista para España y, más aún, podemos situarlo en la frontera entre lo reformista y lo rupturista. La modernidad, a principios del siglo XIX, está representada por el gobierno de José I. José I acabará teniendo menos autoridad que los generales franceses. Es la guerra de la gente del pueblo que coincide en los objetivos con los intelectuales, pero las motivaciones son diferentes.
El pueblo, aunque su gesto sea revolucionario, lucha por el trono y el altar, los baluartes del antiguo régimen. Los intelectuales y algunos privilegiados, en cambio, están preparando una revolución liberal que termine con las estructuras del antiguo régimen. Las Cortes de Cádiz elaboran una constitución que supone el fin del antiguo régimen en lo político y en lo económico. Guerra y revolución se relacionan estrechamente. La principal arma de defensa de los españoles es la guerrilla, que nace con la invasión napoleónica. Estos españoles son como las bandas de gorriones que caen sobre un campo y huyen al menor ruido. Pero huyen para reunirse otra vez y volver a los pocos días con renovada confianza en sí mismos. El porte desgarbado del guerrillero es lo que le diferencia del soldado regular. La guerrilla es una forma de vida que practican miles de españoles. Un fenómeno absolutamente hispánico y que da a la guerra un carácter romántico. El romanticismo impregna el campo de batalla. En zonas urbanas luchan mujeres, mientras el clero se convierte en auténtica gaceta ambulante. Su funcionamiento se basa en la improvisación. Militares profesionales, frailes, campesinos y hasta algún aristócrata se echan a los montes. Las guerrillas recogen a las unidades dispersas del ejército regular que quiere seguir luchando. El empecinado, arquetipo del guerrillero español, sale de su pueblo con dos hombres y llega a general de una guerrilla de más de 1.500 unidades. Inmortalizado por Goya y Galdós, la política le irá mucho peor que la guerra. Acaba sus días encerrado en una jaula que rompe merced a su fuerza física. Será asesinado en la huida y su cadáver ahorcado en público. La práctica de la acción individual violenta acostumbra a muchos caudillos a vivir fuera de la ley, a disfrutar en la insubordinación permanente. Algunos guerrilleros fueron bandoleros y otros volverán a serlo después de la guerra. Frente a la guerrilla y al ejército regular español, en el bando de las tropas napoleónicas se encuentran los afrancesados, que ven positivo el cambio de dinastía y aceptan a los Bonaparte. Son monárquicos, opuestos a la revolución liberal, pero reformistas. En general, aquellos que pensaron que los Borbones eran los líderes que podían llevar a cabo el reformismo necesario en la España ilustrada, aquellos que piensan así, digo, son los que, en plena coherencia con su punto de vista, pensarán luego que son las ideas venidas de Francia y en concreto la persona de José I, aquellos que pueden continuar ese proyecto. Frente a ellos los liberales tienen una tradición distinta y su influencia sobre todo proviene del liberalismo inglés, del modelo británico que es el otro gran, la otra gran propuesta de modernización que existe en la Europa del momento. La política napoleónica y su consecuencia, la guerra contra Francia, arrebatan a España cualquier papel preponderante en la Europa decimonónica. España ha sido escenario de la guerra. El país está destrozado. Los franceses llevan a cabo un auténtico expolio de obras de arte. En el Congreso de Viena, el diplomático español Labrador es un mero comparsa frente a los otros vencedores de Bonaparte, verdaderos árbitros del momento, Metternich o Wellington. España ha ganado la guerra, pero ha perdido la paz. Durante la guerra se ha aprobado una constitución liberal en Cádiz, la Pepa, que todos esperan que sea firmada por Fernando VII. La guerra ha dado al liberalismo español un modelo casi mítico, la Constitución de Cádiz, y una constante a lo largo de toda la centuria, la identificación del ejército con los movimientos liberales. La coordinación de la resistencia antinapoleónica se hace a través de las juntas provinciales agrupadas en la Junta Central. Son frutos del levantamiento popular, cuya constitución es heterogénea. Las juntas significan una espontánea manera de presentar cara no tanto al enemigo, que sí, evidentemente, al enemigo invasor, al ejército extranjero, pero sobre todo de dar respuesta al vacío de poder que se crea en España
después de las dobles abdicaciones de Bayona en la figura del emperador, cuando Carlos IV y Fernando VII entregan los derechos del trono de España al emperador Bonaparte. Es, por tanto, la respuesta de la estructura del antiguo régimen, de las autoridades provinciales y locales del antiguo régimen, ante un vacío de poder. La guerra ha generado un fuerte sentimiento nacionalista. Agustín Argüelles, al presentar la Constitución, dice estas palabras: ¡Españoles, ya tenéis patria! Los liberales, sensibles al carácter popular y semiespontáneo del levantamiento contra los franceses, introducen una nueva percepción de lo político en donde esa reacción popular, ese despertar de la nación española, se convierte en el eje de sus principales propuestas: soberanía nacional, patria y división de poderes. La legislación gaditana reconoce los derechos de los sectores menos favorecidos. Los principios del liberalismo son el derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad. Estos derechos deben ser regulados por un régimen constitucional que se opone al poder absoluto. La Constitución de Cádiz liquida los fundamentos jurídicos y económicos sobre los que se asienta la sociedad estamental y el antiguo régimen. Se lanza a la construcción de un Estado liberal. Aspira a transformar y modernizar el Estado, pero la sociedad española todavía no está preparada para estos cambios. El pueblo, todavía analfabeto, confía más en un rey que en una constitución liberal. Es un rey que llega al trono mediante un golpe de Estado, que es ese que hemos denominado motín de Aranjuez. Es un rey que a los pocos días es secuestrado y llevado a Francia y obligado o fascinado a partes iguales a someterse a los designios del hombre más poderoso de la Europa del momento, Bonaparte. Es un hombre que vive durante los años de la Guerra de la Independencia, ajeno a lo que está pasando en su país, en una vida más o menos cómoda y regalada, jugando al billar, manteniendo tertulias y charlas de café, montando a caballo, mientras en España se lucha y se muere por él, por el deseado, como es llamado. Tras la victoria, los españoles están expectantes ante la llegada de Fernando VII. El entusiasmo con el que el ejército, el clero y la nobleza reciben al monarca le permite restaurar el absolutismo, sumiendo a los liberales en una profunda decepción. El rey ha prescindido de la Constitución y ha dado paso al llamado sexenio absolutista. La fuerza y el prestigio místico de la corona le han bastado a Fernando VII para volver y rebasar el estado de las cosas previo a la Revolución Francesa. Las consecuencias del retorno absolutista son lamentables. Se cortan en seco los avances que había traído la Ilustración. Científicos, profesores y personas cultivadas en general sufren exilios y encarcelamientos. La política de Fernando VII, en connivencia con la Iglesia, tiene matices vengativos. Ha triunfado el absolutismo. Ha perdido la patria. Astuto e hipócrita, Fernando VII es el símbolo de la perfidia y de la bajeza. Persona cobarde, moldeada por los acontecimientos excepcionales de una época, no duda en traicionar a su padre, a su madre, de quien permite su difamación, o al espíritu liberal que había llevado a la victoria contra Napoleón. El descontento de los liberales, del ejército que debía partir hacia América y de la burguesía provocan el levantamiento de Riego, soldado aventurero en tiempos románticos. Su levantamiento supone 3 años de gobiernos liberales en los que está vigente la Constitución de Cádiz. Fernando VII jura la Constitución del 12, dejando para la historia otra de sus promesas oportunistas. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Es una de las últimas veces en que lo que pasa en España señala caminos y soluciones al resto del mundo. Pero desde el primer momento, el rey colabora poco con el nuevo régimen. El gobierno de los liberales moderados se ve entorpecido por los liberales exaltados y las conspiraciones absolutistas.
A los 3 años, Fernando VII pide ayuda a los soberanos absolutos europeos, que a través de la Santa Alianza envía a los 100.000 hijos de San Luis y repone el régimen autoritario. Riego termina sus días humillado y arrastrado públicamente por un burro en un canasto hasta llegar al patíbulo. El continente americano vive tantas convulsiones como Europa. La independencia de Estados Unidos, la Guerra de la Independencia Española y la Revolución Francesa prenden en las colonias, iniciándose un movimiento criollo por la independencia. La debilidad de la autoridad peninsular anima a los criollos a dirigir los destinos políticos de países de ultramar. El continente americano ha evolucionado en el plano ideológico y en el tecnológico. Los avances en cartografía van a determinar sus nuevas fronteras. El hombre ha fabricado mapas desde la antigüedad. La evolución de la cartografía va desde dibujos encontrados en cuevas hasta la reproducción de todo el globo terráqueo. El método de trabajo de la cartografía antigua era la observación y medición en el propio terreno. La restitución fotogramétrica es el gran salto hacia la cartografía moderna. Esta técnica consiste en reflejar en un plano las características topográficas de una serie de fotografías aéreas. Hoy se utilizan los restituidores digitales o analíticos, es decir, asistidos por ordenador. La precisión de estas máquinas es milimétrica. Posteriormente, el cartógrafo ha de verificar punto a punto cada uno de los datos restituidos a partir de la fotografía aérea. El papel es el soporte por excelencia de la hoja cartográfica. Sin embargo, hoy existen un gran número de soportes digitales que facilitan tanto la tarea de realizar como consultar los mapas. En 1820, la incapacidad española para enviar nuevos refuerzos militares, la crisis política y la indiferencia del trienio liberal de Riego permiten gradualmente la independencia de Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Argentina. En el siglo XIX se extienden las sociedades secretas. La masonería es la gran religión civil que nace de los principios de la filosofía racionalista. Es una utopía, es una creencia ciega en la capacidad del hombre para, a través de la educación y de la formación, alcanzar la felicidad. Pero también la masonería, por concepción, por estructura, es un lobby de poder. Es un grupo de poderosos que además no piensan en la capacidad, son muy pesimistas acerca de la condición humana, en la medida en que piensan que tiene que ser una aristocracia limitada, una élite pequeña, la que debe ser quien dirija a la mayoría hacia la felicidad, hacia esos objetivos de bienestar económico, social y espiritual. Se piensa que la masonería conecta a los militares liberales con los caudillos de la independencia americana. Grandes personajes del momento son masones. En las Cortes de Cádiz, muchos políticos de envergadura se confiesan masones. Bolívar también lo es. Hijo de una notable familia criolla de origen vasco, recibe una herencia y viaja por Madrid, París, Italia y Estados Unidos. Vuelve a Venezuela a preparar su entrada en política. Se atrae el apoyo británico. En 1811 se pone al frente de los insurgentes venezolanos. Las provincias hispanas de ultramar, piensa Bolívar, deben permanecer unidas. Pronto se le conoce como el Libertador. Su propósito es crear una gran Colombia, apostando por el republicanismo y la independencia frente a España. Libera el territorio de los actuales estados de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Madrid, tras la guerra con los franceses, está desolado y plagado todavía de casuchas de adobe. Solo en la parte final del reinado de Fernando VII se levantan casas nuevas. Son las viviendas burguesas en altura. El propietario se suele quedar con la planta de la calle.
y en las plantas superiores se alojan familias más modestas. Las clases populares no mejorarán su calidad de vivienda hasta el final del siglo XIX. Viven hacinados en buhardillas, sótanos o habitaciones interiores que no reúnen las condiciones de higiene básicas. Durante el principio del siglo XIX, obreros y campesinos empiezan a acudir a las tabernas. Están situadas en el perímetro de las ciudades para escapar al control fiscal ejercido en el casco urbano sobre las bebidas alcohólicas. En los arrabales hay libertad de horarios y es el marco ideal para las reyertas y para las discusiones por la calidad del vino, por el precio o por una mirada indiscreta. La cocina todavía mira más a Oriente que a Europa y el guiso se impone al asado, sobre todo por la escasez de carne. El plato nacional en las mesas pudientes es el cocido. Poco a poco, en las mesas más nobles, se tiende a un mayor refinamiento. La cuchara pierde protagonismo. Aparecen el cucharón, el trinchante y la cucharilla. Y se generaliza el uso del tenedor. Todavía un tercio de la población es improductiva. Esto sorprende a los viajeros europeos, que no dan crédito a costumbres como la del cigarro o la de la siesta y a la gran cantidad de días de fiesta. Los sucesos del primer tercio del siglo XIX no hacen sino avanzar en la construcción de una ideología romántica. La Guerra de la Independencia ha difundido en España por primera vez la idea de nación y de patriotismo. La conspiración y el pronunciamiento también son eminentemente románticos, teñidos de la decepción que ha supuesto el retorno absolutista de Fernando VII. Tras la crisis de la razón ilustrada, el romanticismo se entiende como la religión de lo sensible. Esta sensibilidad e imaginación es lo que distingue a unos hombres de otros. El romántico no acepta los esquemas sociales ni el modo de vida vigente. Parte de una corriente germánica expresada como ímpetu y arrebato, para terminar en el spleen de Baudelaire, traducido al castellano como desazón y hastío. Confiado en su sino, en su estrella, el romántico no planea. El egocentrismo romántico aspira a la originalidad. Defiende el estilo de su propio país, su cultura, su historia, su folclore. Hay tantas culturas románticas como naciones. Lo español será una categoría romántica en Europa. El romanticismo europeo redescubre España y acaba con la leyenda negra. La época medieval y el siglo de oro son muy valorados. Andalucía, la España de Pandereta, quinta esencia de lo español, sus gitanos, sus bandoleros, los toreros, fascinan a Europa. El romanticismo favorece los valores femeninos. El amor no es un capricho ni un impulso. La mujer es un ángel que desciende del cielo para purificar al amante o un ser maligno y satánico que conduce al hombre a la destrucción. Estudios anatómicos de la Ilustración confirman que la mujer no es un defecto del hombre. Valoran su diferencia fisiológica y defienden la división de papeles en la sociedad. Mujeres con identidad propia ocupan nuevos espacios. El intelectual del romanticismo español es Larra. Más madrileño que español, pero cosmopolita e hijo de afrancesados, representa el trastorno que sufre el romántico ante una realidad que no le gusta. El carácter cáustico, satírico y desengañado de Fígaro, su seudónimo, encuentra mejor acomodo en el lenguaje periodístico que en su literatura. Larra, cansado de vivir, se dispara en la sien frente a un espejo a los 27 años. Así se convierte en un emblema romántico para los tiempos venideros. Años antes, una de sus protagonistas se había suicidado abriendo el camino del éxito al teatro romántico. Los
Los 50 años que siguen a la Revolución Francesa presencian la vida y la muerte en España de todos sus iconos románticos. Riego, el militar. Empecinado, el guerrillero. Larra, el intelectual. Mueren de manera violenta al mejor gusto romántico. Goya muere en el exilio y su cabeza, donada a un investigador, descansa lejos de su cuerpo. En cambio, Fernando VII muere en su cama. Teniendo en cuenta lo agitado de su época, no se puede decir más sobre su habilidad política. Ha sobrevivido a Napoleón y ha visto la independencia de la mayoría de las colonias. El último giro del monarca se traduce en un guiño a los liberales. Fernando VII deroga la ley sálica. Quizá las calenturas de un romanticismo instalado de pleno en su entorno le lleva no solo a enamorarse poco antes de morir, sino a elegir como sucesora a su hija Isabel.